Colores Latinos TV viajó al lago de Atitlán, uno de los lagos más bellos del mundo, en Sololá, Guatemala, donde visitó y entrevistó al artista Gerardi Mesía. Artista textil, pintor, escritor, guionista de cine, quien es originario de Santiago Atitlán, en Sololá, Guatemala. Gerardi se ha distinguido por desarrollar su propia técnica en el bordado artístico, y sus obras de arte han llegado hasta México, Alemania, Rusia, Estados Unidos, la China, Guatemala y Costa Rica. Conozcamos a Gerardi Mesía. Sí, inicié a pintar cuando yo tenía alrededor de 17 años. Eso fue hace 12 años. Empecé a pintar al óleo, pero ninguna galería me aceptaba porque decían que yo era un mal pintor. Pero nunca renuncié a hacer arte. Tú mencionas que hubo una americana que te apoyó, que abrió la primera exposición. Sí, conocí a la señora Lisa Sims. Ella vivía allá en Santiago, Atitlán. Ella vio mis bordados y ella también es artista. Ella vio mis bordados y ella me dio la oportunidad de tener mi primera exposición en su galería, porque ella tiene una galería privada y me dio la oportunidad de exponer, y esa primera exposición fue todo un éxito para mí, porque sí vendimos muchos cuadros, pero todo es en bordado. Y empecé a trabajar en el bordado desde que era muy pequeño, porque mi madre me enseñó a trabajar en eso, y no porque uno quería aprender, es la necesidad de tener que trabajar, y empecé a trabajar en esto por tener que colaborar con la familia, ¿verdad? Porque somos 9 hermanos y teníamos que aportar algo para poder trabajar y para poder comer, más que todo. Pero me quedé con eso de hacer bordado, era bordado artesanal, y luego, conforme el tiempo, empecé a trabajar en a mejorar mi técnica, a perfeccionar mi técnica y a trabajar en el bordado artístico. De enseñarle a los niños a tener que trabajar, creo que en mi cultura es como una forma de educar a los niños a introducirse en lo que es el cómo ganarse el pan de cada día. Entonces, los niños de mi pueblo trabajan en el campo, pero no lo hacen, o sea, los padres no lo hacen por abusar de los niños, lo hacen por necesidad de que los niños tienen que aprender a trabajar y en un futuro toman la decisión de hacer lo que ellos desean hacer, ¿verdad? Entonces, en mi caso, de empezar a trabajar el bordado, pues eso me sirvió para poder inspirarme, y pues creo que todos los niños de mi pueblo trabajan de una u otra forma, y han superado, la mayoría que han trabajado han superado, porque desde pequeños aprenden a perfeccionar lo que ellos desean. He visto niños que antes vendían dulces y ahora tienen mejores recursos económicos, y creo que es una forma de emprender y salir adelante. Entonces, mi mamá me enseñó eso para poder trabajar en huipiles, para trabajar en bordaditos pequeños para vendérselos a los turistas. Entonces, eso es como la técnica básica. Pero yo quise explorar cómo mezclar colores, de salir del estereotipo, digámoslo así, de solo bordar y bordar y bordar. Yo quería pintar con hilo. Esa idea de pintar con hilo, pues a mí me dio esa curiosidad, y luego se volvió como una experiencia para mí, porque empecé a experimentar cómo degradar colores, cromatizar colores y todo eso. Y se podía pintar con hilo, y me di cuenta de eso, y empecé a hacer el bordado, empezando con bordados pequeños, pintando más que todo aspectos culturales, y así poco a poco fui creciendo, y me encanta la filosofía. Empecé a meter temas sobre filosofía, religión, temas sociales en mis bordados,
Y todo eso fue creciendo conforme la experiencia de descubrir formas de bordar, técnicas que, porque manejo varias técnicas, después de lo que me enseñó mi madre, lo básico, empecé a manejar varias técnicas de puntadas en los bordados. Entonces, pero fui descubriendo cómo aplicar hilos, que el bordado en sí solo me quedó en un concepto, porque no necesariamente se tiene que bordar para poder pintar con hilo. A veces solo es juntar hilos, hacer, enredar hilos, y es una forma que le da vida a mis obras ahora, que a eso me refiero cuando mejoré mi técnica o descubrí mi propia técnica de cómo pintar con hilo. Llevo como 4 o 5 exposiciones ya, porque a la gente les gustó mi bordado. Entonces, en apenas un año llevo ya esa cantidad de exposiciones, y la más reciente fue en el Museo Ixchel en Guatemala. Poco a poco la gente me va conociendo, y también en el mes de diciembre, el recién pasado 14 de diciembre, tuve una exposición en Panajachel, y pues a la gente les encanta, más que todos los extranjeros. En Guatemala es un poco difícil hacer conexiones con la gente en respecto al arte, pero igual para que el arte sea aceptado, pues creo que debemos de transmitirle a la gente lo que es el sentido verdadero del arte. Entonces, y con las exposiciones que he tenido, sí he tenido buenas experiencias, porque eso me anima a seguir trabajando para poder hacer más arte, darle vida al arte en todos los sentidos que se pueda. Bueno, debido a las experiencias que he pasado, una de ellas es a mi niñez, que hubo días en que en mi familia no teníamos nada que comer, y eso fue lo más terrible que hemos pasado, porque una vez mi mamá, yo recuerdo muy bien esa parte de mi vida, que mi mamá no tenía nada que darnos y no habíamos comido todo el día. Se fue con la excusa de ir a pedir tortillas tostadas supuestamente para sus pollitos. Pero al regresar a casa traía eso y los calentaba en el comal y nos daba a nosotros y no a los pollitos. Entonces son partes de mi vida que se me ha quedado eternamente en mi conciencia ahí. Y para no olvidarlo, pues lo dejo plasmado en mis obras también. En cada obra que hago siempre lleva una parte muy personal de mí. Y pues también ahí salen unos gatitos en mis obras. Y realmente a mí no me gustan los gatos, pero los quiero dejar ahí en mis obras, porque lo miro como un nahual enemigo, porque todos tienen un nahual amigo, pero yo tengo un nahual que es mi enemigo. Entonces lo dejo ahí en mis cuadros como una metáfora de que debemos de amar todo, incluso lo malo, y convivir con ello y saber distinguirlo en qué actuar y en qué no actuar. Entonces es eso, y todas mis obras nacen a base de mi experiencia. Digo un nahual malo porque esto nace de las creencias de mis padres, bueno, la mitología de ellos, de que cuando hay un gato negro, cuando hay un gato maullando, pues eso es señal de mal augurio. Entonces yo, porque yo soy escéptico en muchas cosas, sin faltarle respeto a nadie, pero lo miro como algo que, bueno, por ejemplo, los sonidos que hacen los gatos de noche, eso es científicamente normal, porque ellos creo que es una etapa donde se aparean. Pero a manera de ver de mis padres, ellos piensan que eso es un mal augurio, o que están viendo a un muerto o alguien se va a morir. Entonces a mí me quedó eso, pero lo tomé como un enemigo mental, porque tampoco odio a los gatos, porque no tendría sentido de odiarlos. Pues en realidad hay varias experiencias que me han llevado a pintar con hilo. Lo que viví de niño, yo me crié con mi tía, porque desde muy pequeño me fui con mi tía
Y ella me enseñó, de hecho, a rezar, me enseñó a ir al campo. Ella es una mujer que no se casó y le encantaba ir al campo. Y yo conocí ahí el campo, todo lo que es la naturaleza, me rodeé de todo eso. Y luego quise capturar eso en mis obras y plasmarlas y dejarlas vivas para siempre, porque ese es el sentido de mis obras, que se queden incluso cuando yo ya no exista. Pues el cuadro que a mí me ha gustado más hacer fue un cuadro que de hecho fue tan controversial, que en el momento de lanzarlo es el cuadro que lo he vendido en menos tiempo, porque al tenerlo abrí la primera, fue en la primera exposición, se llamó o se llama El Cristo de los Absurdos. Es una crítica hacia el concepto religioso de cómo la gente utilizan la religión a su conveniencia y yo quise plasmar eso como una crítica. Y cuando abrimos la primera exposición, esto en la galería de la artista también Lisa Sims, en menos de un minuto de haber abierto la exposición, llega una persona, empieza a verlo y dice: yo me quedo con este cuadro. Y me emocioné mucho, creo que es el primer cuadro que lo vendí a un valor de obra de arte. Y lo publiqué en internet, luego en Facebook, esa obra mía, pero mucha gente se molestó y me bloquearon porque sintieron que fue una ofensa, que fue una blasfemia, pero nunca lo hice en ese sentido, lo hice con en un sentido de crítica constructiva en cuanto a la fe, a la religión y esas cosas. Gracias al canal Colores Latinos TV. Ahorita nos encontramos en la galería donde están expuestos mis obras de arte bordado. Estamos en la galería La Casa Cacchiquel, acá en Panajachel. Aquí podemos ver las obras que tengo. Rápidamente voy a hablar un poco sobre qué significan algunas obras, ¿verdad? Por ejemplo, esta obra se llama Las Niñas. Es una obra que yo lo hice como una crítica social sobre una tragedia que sucedió en Guatemala hace unos años, donde se quemaron a unas niñas en un hogar seguro. Y pues el gobierno les dejó las espaldas, como siempre se ha hecho. Yo lo puse así como una crítica social. Vemos los colores, por ejemplo, en un tono rojo que representa sangre, quemaduras, y también representa el color de la mujer, porque murieron muchas niñas y eso es lo que significa esta obra que se titula Las Niñas. Y tengo también otras obras. Esta es una técnica que yo utilizo y todos se llaman máquinas sociales. Máquinas sociales es una metáfora de lo que es en sí la sociedad, que está hace de todo lo posible para poder sobresalir y superar sus condiciones de vida, que a la mayoría, como a mí también me ha pasado, que a veces afrontan problemas para poder comer, para poder trabajar, y para poder estudiar y todo eso. Las máquinas se miran como que fluyen en un espacio vacío y están compuestas de casas que tienen reflejos en un espacio, yo lo llamo neutral. Es como una pantomima visual, donde puedes pensar que aquí existen otras cosas en un espacio que nosotros no podemos ver. Sin embargo, podemos ver el reflejo de las cosas que nosotros hacemos. Cuando trabajamos, sabemos que producimos para la sociedad, que aportamos para la sociedad, aún sin darnos cuenta, pero sí producimos para la sociedad en sí. Entonces, eso representa todo esto de las máquinas sociales compuestas en casas. Este especialmente se llama máquina social también, donde hay una especie de como mangueras que se mira, es como una fábrica, y donde la gente produce y más que todo es el movimiento de la economía y el cómo se hace todo. Pero lastimosamente, pues a veces en las políticas que manejan, pues los beneficiados no son los que trabajan, sino que
son otras personas. Entonces, esas son las obras que tengo. Esta es una que se llama El árbol de colores. Es una, igual es una metáfora, es como una poesía bordada, porque me encantan las noches con estrellas. Igual acá también esta es máquina social, donde miramos que fluye, como que las casas van en un espacio y eso representa que, bueno, ese espacio es la sociedad en sí, que nosotros a veces ni siquiera podemos conocer del todo. Sí, entonces esta también de abajo es también es una, de abajo es una máquina social también. Esa pues es una, que son casas con un reflejo en un espacio vacío. Puede ser que ese es el espacio que nosotros no sabemos o no conocemos. Mi nombre es Gerardi Mesía y soy artista visual, soy guionista, también productor y director de cine. Bueno, también escribo poesías, hago un poco de todo. Y para mí fue un gran placer compartir con ustedes un poco sobre mi trabajo, sobre mi arte. Y agradezco a Colores Latinos TV y les deseo todo lo mejor. Y si quieren contactarse conmigo, pues lo pueden hacer a través del Facebook. Tengo una página en Facebook que se llama Gerardi Mesía Embroidery Artist. Y también lo pueden hacer en mi cuenta personal, es Gerardi Mesía. Si quieren adquirir alguna obra o tienen alguna idea para que lo podamos hacer en una obra de arte, pues con todo gusto. Y bueno, gracias por el espacio y nuevamente saludos a todos a Boston desde Panajachel, en el lago más bello del mundo, y gracias a Colores Latinos TV. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Los siguientes videos musicales son cortesía del Colegio Esther Carranza en Mazatenango, Guatemala. Y agradecemos especialmente a su director, Maynor José Farfán Pellecer, por autorizarnos compartir estos videos con usted.